אני עושה תבילה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בשם אדון ישרם משיח לדבר בה הקודש לא לדבר Toda Gaba Abagadosh, omen, beomen. Siéntense, por favor, amados ajim, su servidor, quien le habla, doctor Javier, Javier Palacio Elorio, de la Queguilá Gozo y Paz, doctor Javier Palacios Elorio, de la Queguila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatora.org, jacoswell.net, nuestra radio sinjatora, los canales de YouTube, Shalom 132 en español y jacoswell en inglés. Todo el material es gratuito, nosotros no pedimos donaciones, ni nos, nos, nos escondemos eh, a través del, eh, digamos, del anonimato, doy la cara, doy la cara, y digo que soy el doctor Javier Palancelorio de la que Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver un tema mucho muy importante, amado Sajín. Todo el material es gratuito. Vuelvo a repetir, nosotros no pedimos donaciones. Vamos a ver un tema. Que corresponde a la jaftará en esta preciosa tarde de Shabbat. Bendito es el nombre de Yahweh. Y esta eh, jaftará que se llama Vairá, y me mostré en sí la Parashá, ya está filmada y en el canal de YouTube Shalom 132, y también está grabada, ya está filmada y grabada en la página gozoypaz.mx y sinjatora.org. Ahora, la haftara de esta parashá es: vamos al libro de Ezequiel. Quiero tratar esto primero, antes de entrar de lleno al nombre Kadosh, al nombre de Yahweh. Vamos a Ezequiel, bueno, a Ezequiel capítulo 28 y en el capítulo 29. Bueno, ahora. Estos dos eh, capítulos los, va la, los van a leer en su casa. Nosotros ya lo hemos leído aquí. De hecho, ya está eh, el libro de Ezequiel en, en el canal de YouTube, Shalom 132 en video, y en la página gozoypaz.mx también está en audio. Entonces, no es que vayamos a dejar de lado la haftará como tal. Simplemente quiero que anoten un resumen de la haftará. Anótenlo, por favor, amados ajín, allá y acá. A por favor, el faraón, igual que en el tiempo de Moshe, porque aquí ya no era el tiempo de Moshe, ¿verdad? El faraón, igual que en el tiempo de Moshe, decía que él era Dios y que había creado el río Nilo. Pero no, sabemos que uno es el creador. Entonces, igual que en el tipo de Moshe decía que él, había, que él era Dios y que él había creado el Nilo. ¿Sí? Entonces, al decir que él había creado el Nilo, indujo a su pueblo, a Egipto, a que lo adoraran como eso, como Dios. Pero al igual que en la época de Moshe, pueden anotar por favor, al igual, pero en la, al igual que en la época de Moshe, Elohim Yahweh, o sea, Yahweh es el nombre correcto de Elohim, ahorita lo vamos a ver, le dice dragón, serpiente acuática, y su Hamashiach le reprenda. Y es que se suponía, anótenlo así, que en el río Nilo fincaba todo su poder. Que en el río Nilo fincaba todo su poder. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dependían muchas cosas de ahí en sí? Es decir, del río... Nilo dependían sus aguas, eh, de sus aguas, perdón, dependían sostener toda la, agri la agricultura. Toda la agricultura. Y ya vi un tema que quedó en video, repito, en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx, injatora.org en, en audio, que le titulé El río Nilo se secará. Porque está profetizado, está profetizado. Entonces, simplemente quiero dar este pequeño resumen sobre la Japtará. Y del capítulo 28, vamos a leer el verso 25. Vamos a leer ahí en Ezequiel 28, verso 25. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice: Así ha dicho Yahweh, el Adón, cuando recojan la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me exaltaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. No está hablando aquí de la casa de Judá, está hablando de la casa de Israel. Y ahí estamos incluidos tú, tú, tú y yo. Ahora, del, del capítulo 29, vamos a leer el verso 3. Ahí lo tienen a la vista, amados Sahim, Y dice así, habla y di, así ha dicho Yahweh, el Adón, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Sí lo leyeron? Entonces, no hizo el Nilo, lógico, toda creación es de parte del Ojim. Ahora vamos hacia el verso 21, estamos en Ezequiel 29, verso 21. Dice así, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces, en los dos capítulos, en el capítulo 28 y en el capítulo 29, se habla del faraón y se habla de que el Eterno, es decir, que está haciendo una alegoría. Una remembranza del Eterno, bendito es su nombre, diciendo: Así como yo los saqué de Egipto, así los voy a traer de las naciones para que habiten en Eres Israel. No sé si me di a entender. Sí queda claro. Entonces, el capítulo 28 y el capítulo 29 hablan de Faraón, que es un dragón, y Ashokamashiel le reprende, reprende, la serpiente antigua, o sea, representa al mundo. Y que así como hizo Yahweh salir a los hijos de Israel, nuestros antepasados en aquel tiempo de Egipto, del mundo, así ahora el Eterno nos hará sacar de las naciones, de entre las naciones, y nos llevará a eres Israel, de acuerdo, sí, quedó claro. Ahora vamos a romanos, por favor, porque nosotros somos mesiánicos, Meshichim, y entonces creemos que Yahshua es el Mashiach, y Elohim mismo, por lo que dice la bendita palabra del Eterno. Vamos a Romanos 9, en Romanos 9, en el verso 14. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, esta digamos, esta sería esta sería una de las citas de la Japtará para nosotros como mesiánicos, pero también Ezequiel 28 y Ezequiel 29. Tienen Romanos 9, verso 14. Yo leo, amados. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Elohim en ninguna manera? Pues a Moshe dice Tendré rajem del que yo tenga Rajem, y me compadeceré del que me, yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene rajem. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿te das cuenta? Es nuestra Haftará, digamos, como mesiánicos. Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Recuerdan eso? Porque él endureció, Yahweh endureció el corazón del faraón. Si ¿Sí recuerdan esas ministraciones? Están los cinco libros de Moshe de corrido en el, los canales de YouTube de Gozo y Paz, Shalom 132 y también en la página gozoypaz.mx. Entonces, eh, el Eterno fue el que endureció el corazón de faraón, dice el 18. De manera de que, de que quien quiere tiene rajem y al que quiere endurecer, endurece. A ver todos el 18, omen. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa, porque quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim, dirá al el vaso de barro al que lo formó, cómo me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué dice si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su cabot, de su gloria, su esplendor? Las mostró para con los vasos de rahem, de misericordia, de compasión, que él preparó de antemano para su esplendor, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, incluyete aquí, a nosotros, no solo de los Yeudim, sino también de los Goim, es decir, que... Aquí está hablando de la casa de Israel paganizada. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada, porque, hago un paréntesis, a la casa de Israel sí le dio carta de divorcio, a Judá no. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Entonces te recomiendo, para que quede más claro el estudio, estudiar los audios de Oseas, Osea 1 y, y 2, son dos audios. Dice el 26, Amados Sajín, y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Elohim viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. A ver, vamos a repetir esa frase de tan solo el remanente será salvo. Amén. Tan solo el remanente será salvo. Un remanente. El Eterno ha puesto libre albedrío en cada quien, eso ya lo estudiamos. Entonces, el hecho de que Él conozca los resultados no interfiere en eso, porque Él es el Todopoderoso. Pero Él dio libre albedrío y cada quien puede abrazar a Yahweh o abrazar al diablo. Nosotros reprendemos a Gazatán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, la bendición en sí vino por la redención de Yahshua para entrar a la tierra prometida. Entonces, en aquel tiempo el Eterno lo sacó, estamos hablando de Shemot, lo sacó de Egipto, ahora nos saca de Egipto a través de Yahshua Hamashiach, la palabra del Elohim viviente, es a través de Yahshua. Ahora, no me quiero extender mucho porque esto ya está filmado y ya está grabado, solamente... Solamente, perdón, quiero recordarles algunas citas y ustedes lo van a leer en casa. En Éxodo 6 dice: Sacaré, libraré, redimiré, llevaré, tomaré. ¿Sí recuerdan eso? Lo que administramos en Pesach, ¿de acuerdo? Sí. sí. Entonces, de Sacaré, pongan ahí: Sacaré, esa es una promesa del Eterno. Sacaré, pueden poner Juan, Yohanán, capítulo 10, verso 1 al 5. Me dicen un en cuando pueda continuar. Apocalipsis 18, verso 9. Y tú vas a leer esas citas y vas a ver cómo es la misma palabra. Sacaré. Él nos sacó de Egipto. Juan 10, verso 1 al 5. Apocalipsis 18, verso 9. Número 2. Libraré. Nos libró de Hasatán, que era el, eh, el faraón, digamos. ¿Sí? Libraré. Gálatas 1, 4, y segunda de Kefas 2, 9. Gálatas 1, 4 y Segunda de Kefas 2, 9. No me quiero detener eso porque ya están muchos audios ministrados. ¿Puedo continuar? 3. Redimiré. Compró con su sangre. Primera de Quefas, capítulo 1, verso 17 al 19. Primera de Pedro 1, verso 17 al 19. Apocalipsis 5, 9. Esto ya está mucho, muy ministrado, por eso no quiero entretenerme en ello. Sería como repetir otra vez. Y hay cosas nuevas que aprender. ¿Vamos bien? El número que sigue. Tomaré, tomaré. Él nos tomó. Él nos va a tomar cuando suene el shofar. Es muy importante que repasen estas citas. Yo lo estoy diciendo ahorita rápido, pero por favor, amados Ajín, repásenlo. Tomaré. Mateo 24, verso 31. Aleluya. Él nos recogerá de los cuatro puntos de la tierra. Amén. Y Juan Yohanan 14, verso 1 al 3. Y os tomaré a mí mismo, dice Yahshua. Solamente Elohim puede hacer eso. Anotaron los de sacaré, libraré, redimiré, tomaré. Ahora, llevaré, llevaré. Hebreos 2, verso 10. Hebreos 2, verso 10. Y 1 Pedro 3, 18. Quise irme un poquito aquí, rápido. Llevaré Hebreos 2.10 y Primera de Kefas, Primera de Pedro 3.18. Quise irme un poquito rápido aquí, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ahora.